Y se mandó, y viene, y se mandó. Peligro si hay algún hueco, ¿verdad? Y ya pasó. Este video muestra la imprudencia de una persona, quien irrespetó la colocación de las agujas en el cierre del paso provisional hacia General Viejo en Pérez Celedón. Según los encargados del puente, a esta persona se le advirtió que no podía pasar, sin embargo, hizo caso omiso. Y es que las irresponsabilidades de muchas personas, tanto peatones como conductores, son evidentes en este punto. Yo vi que ese señor ahí se tiró, estando viendo cómo está el río de crecido, lleva una imprudencia, imagínese que ese señor se vaya ahí o pase una situación. También en el estado tuvimos también otra imprudencia, que los compañeros, el río se creció de viaje y no pudieron cerrar y se tiró así ellos no estaban. Y tiró así con el río crecido, así, claro, y tiene mucha fuerza. Y el problema es que se sucede una tragedia y ya no sirve en el paso de viaje. Y como está la situación, y todo el mundo da la vuelta, porque ya no lo va a cerrar el comité, sino otras instituciones. ¡Uy, la santísima! Vea lo que le pasó. No. Esto sucedió el sábado anterior con un conductor, quien prácticamente pasó con su vehículo por este punto. En la fundación afirman que ya están cansados de hacer llamados de advertencia a los vecinos y personas que pasan por este punto específico y que irrespetan cuando el paso se mantiene cerrado y el agua ha rebasado el sector. Por esa razón, afirman que estarían analizando como una última opción ya eliminar este paso provisional para evitar alguna tragedia futuro.